Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a todos. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Natalie, Melvin. Buenas noches. Moisés, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a la sesión, a la sección número 3 de el nivel intermedio de examen. ¿Qué tal esos ánimos? ¿Cómo se encuentran hoy para día lunes? Toda la disposición de darle a la semana. Muy bien, excelente. Y bueno, felicitarlos, ya estamos iniciando esta semana, ya vamos por la semana 3, ya pan comido para que lleguemos al jueves, primero Dios. Que todo salga bien y ya vamos a estar dando por finalizado una semana más y salimos. Como vamos en plataforma, ya pasamos la semana 2, ya tenemos todo resuelto. Muy bien, muy bueno, me alegra. Me alegra que vayamos al día. Bienvenido, Oscar, Francisco, Jessica, Mario. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a ir a compartir pantalla. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Se podrían, como se llama, como sincronizar varias fórmulas, por lo menos en la de buscar, con la de buscar, con la de sí, así como que en un solo contexto? Ajá. Anidar funciones, sí se puede. Sí se puede. Ah, sí, sí se es puede. Que en el trabajo vi que lo estaba haciendo una persona y quería ver si nos podía enseñar también algo así. Sí, eso lo van a ver en el siguiente curso, lo de anidación de funciones. Ah, qué mala suerte. Okay. Sí, pero bueno, vamos a ver aquí si tenemos alguno. Yo creo que más adelante si tenemos una anidación. Pero sí, en el siguiente curso sí van a trabajar con anidaciones y les va a servir bastante la parte de las búsquedas. Así es que repasemos bien esto, lo de buscar, para que así sea más fácil cuando ustedes estén implementando las otras funciones y ya solo sea pan comido. Y tenía otra curiosidad antes de todo. ¿Sería solo se pueden hacer así en función seguimientos lógicos o también se pueden incluir con números, con numéricas y financieras? Sí, se puede hacer una combinación de ellas. Ah, ok. Gracias. Podemos hacer una combinación de funciones y así establecer ya numeritos hacia aparte. No necesariamente la podemos trabajar así toda con funciones. Podemos hacer ahí un mix, por decirlo así. Y sí, lo vamos a estar viendo en el siguiente curso. Bueno, este día, de hecho, esta parte de validación la van a estar viendo con funciones así anidadas. Así es que ahorita estamos con la base para que ustedes, ya de ahí lo demás sea más avanzadito y lo avanzado sería combinarlo con funciones. Coincidir, buscar. Ahorita lo estamos trabajando así de forma individual para en el otro unirla. Para concatenarlas, porque eso es lo que van a estar haciendo. También van a trabajar con la función concatenar. El curso okay. Está bastante bonito. ¿Sí?
Bien, entonces el objetivo de esta sesión es lograr que los estudiantes utilicen validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en el Excel. No sé si les ha pasado que a veces nosotros tenemos nuestros libros por ahí y de repente en una columna de datos, en una fila, nosotros mismos ingresamos datos que no tienen nada que ver con la información que estamos solicitando, o cuando le pedimos ayuda a alguien, no se lleva así una buena redacción, a veces mezclamos las minúsculas con las mayúsculas, en fin, hacemos una sola sopa y nuestros datos no se ven nada presentables. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es restringir las celdas para que reciban datos específicos. En el caso de evitar escribir así una mezcla de mayúsculas y minúsculas, podemos utilizar lo que son las listas desplegables. Por ejemplo, si estamos trabajando, tenemos un registro y queremos colocar los departamentos, tal vez los nombres de un curso, y si los cursos ya están definidos, para evitar que cada quien lo digite a su manera, o todos en mayúscula, o todos en minúscula, o les pongan una mezcla, nosotros creamos una lista desplegable y de esa forma obligamos al usuario a que seleccione un nombre, una opcioncita de las que nosotros le vamos a estar dando, y de esa manera nuestros datos van a estar más presentables y vamos a evitar esta combinación. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Entonces, ya trabajar con esto nos ayuda bastante. Incluso para la parte de las búsquedas, porque si nosotros estamos buscando un valor de una forma, lo escribimos de una forma, y en la base está escrita de otra forma, entonces nos va a dar un valor ahí no encontrado. Y tal vez estando nada más que escrito de otra forma. Así es que vamos a aprender a utilizar esto. Dice, use la validación de datos para restringir el tipo de datos o valores que los usuarios escriban en una celda. Uno de los usos más comunes es la validación de datos. Perdón, uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Y esta nos va a servir bastante. Incluso ya en el otro curso, ustedes van a utilizar esto de forma combinada y les estaba preguntando al compañero con otras funciones. Ahora bien, aquí tenemos la tablita, la ventanita de validación. ¿Qué pestañas tiene? Bueno, ella tiene una pestaña de configuración, mensaje de entrada y también tiene lo que es un mensaje de entrada. En configuración, aquí tenemos los criterios. En este caso, tenemos permitir. Y como vemos, también obtenemos aquí lo que es una lista desplegable, en las cuales nos muestra las opciones que nosotros tenemos disponibles para operar. ¿Cuáles son esas opciones? Tenemos número entero. ¿Qué hace el número entero? Se restringe la celda para aceptar solo números enteros. Nada de decimales, solo enteros. Tenemos también la otra opción que dice decimal. ¿Qué me dice esta? Bueno, esta se restringe la celda para aceptar solo números decimales. Tenemos la lista. ¿Y esta lista qué es lo que hace? Permitir elegir datos de una lista desplegada. Ya nosotros le vamos a estar dando las opciones, los valores únicos que se están admitiendo en esa columna de datos o en esa celda en especial. También tenemos que lo podemos restringir para hora. Se restringe la celda para aceptar solo valores de hora. Si usted le quiere poner fecha, eso no se lo va a admitir porque él espera una hora. Tenemos longitud de texto. Se restringe la longitud del texto. Si nosotros queremos que una celda sea capaz de soportar 50 caracteres, entonces
no, si nosotros escribimos un texto demasiado extenso y sobrepasa el número que nosotros restringimos, entonces la celda no va a capturar todo ese valor. Nos va a dar un error, nos va a decir, nos va a dar una advertencia de alto y nosotros tenemos que corregir esta parte. Longitud, bueno, y tenemos la otra que es personalizado. Aquí en personalizado, crea, personalizado, perdón, permite crear fórmulas personalizadas. Y esta parte, ustedes también la van a estar trabajando en nivel avanzado con otro tipo de funciones. Ahora, en datos, ahí nosotros vamos a seleccionar una condición. Define el resto de valores obligatorios en permitir datos y ahí vamos a irlo seleccionando acorde a la opción que hemos marcado. Otra parte que tenemos aquí es mensaje de entrada y personaliza el mensaje que verán los usuarios al incluir datos. Nosotros con esto lo que vamos a hacer es darle una ayuda al usuario porque tal vez el libro que estamos creando, el archivo que estamos trabajando, no va a ser para nosotros, simplemente sea para otra persona o tal vez alguien más adelante nos está ayudando a ingresar datos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dejarle ya unos mensajitos para que cuando él se ubique en la celda, le dé una descripción del tipo de información que va a estar recibiendo esa celda, para que él no vaya a cometer errores o ayudarle a disminuir esa parte y así esté ingresando los datos de la forma correcta. Entonces, al mostrar ese mensaje, por ejemplo, digite notas entre 0 y 10, si estuviésemos haciendo un control de registro de notas, podría hacer esa parte. Entonces, si él ingresa un 11 por error, entonces le va a tirar una alerta y le va a decir, va a decir el mensaje personalizado que nosotros querramos. En este caso estábamos en el de entrada. Cuando se ubique sobre la celda, le va a decir, se permiten valores entre 0 y 10. Ahora bien, en el mensaje aquí de error, aquí con de error, si el usuario se equivoca, entonces le va a dar le va a mostrar una ventanita de error, le va a decir el mensaje personalizado que nosotros queremos que diga, o si no lo personalizamos, él va a decir aquí automáticamente lo que ya está configurado, que ha habido un error, en fin. Pero si nosotros queremos personalizarlo, lo vamos a hacer. Y luego vamos a hacer clic en aceptar. Una vez ya tenemos configurado lo que es el mensaje de entrada y lo que es la alerta de error. Vamos a hacer clic en siguiente para poder visualizar lo que es el video y lo voy a quedarnos con la realización de los ejercicios. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Validación de Datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El icono de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Hacemos un clic sobre su icono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo Permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios
a orientarlos al tipo de dato que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensaje: el alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero debes de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de dato que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el icono de la validación de datos. En este caso dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida, 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celdas de esta hoja, me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celdas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es
es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar si, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8, que es el rango donde inician los datos, cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número 1. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir 1 repetitivo como el número 2 que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número 1 al 10 en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, me indican por favor si ya pueden visualizar el libro. Sí, ya. Ok, sí, ya se puede. Sí, perfecto. Bueno, ¿se recuerdan en qué pestañita podemos encontrar lo que es la validación de datos? En la pestaña datos. La validación de datos, muy bien, la pestaña datos. Entonces, luego nos vamos al grupo que se llama herramientas de datos. Y por último tenemos validación de datos. Ahora bien, vamos a, para aplicar esta validación, nosotros ya tenemos que estar ubicados en la posición en donde vamos a utilizar, a implementar validación de datos. En este caso, vamos a iniciar aquí donde dice, digite un número entero positivo. Ahora nos vamos directamente a validación de datos y en ella nos va a aparecer esta ventanita. ¿Qué nos aparece? Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Nos vamos a configuración y como nos dice el enunciado, un número entero positivo, en donde dice permitir, vamos a desplegar la lista y en ella qué opción podemos utilizar. Número entero. Muy bien, muchas gracias. Marcamos número entero. Ahora bien, ¿cómo sería esta parte aquí para decirle el rango? Vale. Ahora aquí me dice un número entero y en la parte acá abajo me dice datos y aquí yo tengo
entre, no está entre, es igual, no es igual, es mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. En el ejercicio nos daban la, en el video, perdón, nos dan aquí la opción de entre. Entonces, si nosotros ya tenemos un rango definido en el cual vamos a estar capturando datos, vamos a utilizar esta parte, entre, y vamos a establecer el valor mínimo. Para el ejercicio, en el video, perdón, creo que era entre 0 y 25, ¿verdad? Entonces ponemos el valor mínimo, que va a ser 0, y el valor máximo, que va a ser 25. Así era, ¿verdad? ¿Te recuerdan? Creo que era 99, pero... Era entre 10 okay, y 99, pero... Ah, después también. Sí, sí, sí. Es verdad, era entre... ¿Entre qué? Entre 10, me decían, y... Y 99. Y 99. Okay, gracias. Bueno, entonces tenemos 10 y 99. Ahora, nosotros no... Bueno, nosotros solamente vamos a estar ingresando valores, nuestra celda va a recibir valores entre ese rango. Si ponemos menos, ella no lo va a aceptar. Nos damos clic en aceptar. Ahora, si yo ingreso el 2... Me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Reintentar y me habilita la celda para que yo lo borre, lo modifique y le ponga un valor. En este caso, le coloco 66 y es así, me lo habilita. Me permite ingresar ese valor. Configuremos la parte de mensaje de entrada. Vámonos aquí. A mensaje. Aquí nosotros podemos colocar un título o también lo podemos dejar así en blanco y dirigirnos a esta parte de mensaje de entrada. ¿Qué podemos decirle al usuario sobre el tipo de datos que va a ingresar? ¿Qué mensaje le podemos poner? Ingrese valores. A ver, ¿alguien estaba activando algo por ahí? Se pide ingreso de valor entre 10 a 99. 10 o 91. 10 o 10 o ingreso de valores entre 10 o 99. Entonces vamos a hacer clic en aceptar. Vean, como ya me encuentro ubicada en esa celda, él me manda esa pestañita, esa alertita y me dice ingrese valores entre 10 o 99. Entonces ahora ya si el usuario me pone un 100, este valor no coincide con las restricciones. Configuremos eso. Nos vamos siempre a la celda aquí de visita un número positivo. Nos vamos a validación de datos y ahora nos vamos a dirigir a mensaje de error. En el estilo vamos a dejarle el alto porque el alto nos manda la advertencia y no permite que se almacene ese dato, sino que la opción que nos da es modificarla o definitivamente cancelar y se borra el dato que nosotros registramos. Entonces, en esta parte del error, ¿qué podemos poner, Carlos? Carlos Segovia o... ¿Usted? ¿Su apellido? Segovia. Ah, vaya, su apellido. Creo que no lo tengo en la... ¿Y el mensaje de error? ¿Cuál era el...? Estamos aquí... en esta celdita aplicando validación. Si el usuario ingresa un valor fuera del rango, en este caso, si no pone un 10 o un 99 entre ese rango de datos, si pone uno que está fuera, ¿cuál sería el mensaje de error? ¿Qué va a decir el mensaje? Valor fuera de rango. Le podríamos poner valor fuera de rango, ¿no? Sí, valor fuera de rango. Le podemos colocar. Aquí es personalizado y va a decir lo que nosotros mandemos. Entonces, vamos a hacer clic en, aquí en título podemos decirle
error. Error al registrar datos. Lo podemos hacer así, y aquí en el mensaje, valor fuera de rango, y ahora hacemos clic en aceptar. Vamos a ingresarle un 200. Aquí me aparece el título que yo le puse a mi error, error al registrar datos, y el mensaje es valor fuera de rango. Si le doy reintentar, me habilita para que yo corrija el 200 y le ponga, por ejemplo, un 5. Y me dice valor fuera de rango, otra vez porque no estoy ahí. Si no quiero seguir ingresando, entonces doy clic en cancelar. Y de esa forma evito que mi usuario ponga un dato aunque esté erróneo. Entonces, si queremos evitar esa parte, trabajémoslo con alto. Y cada vez que el usuario marque la celdita, le va a aparecer aquí la alerta. ¿Vean? Ingrese valores entre 0 o 99. Ahora me dice, digite un año entre 2000 y 2021. Ya nos ubicamos en la celda que queremos ese valor y nos vamos a dirigir a validación de datos. En permitir, ¿qué opción de estas podemos utilizar? Fecha. Fecha, muchas gracias, Claudia. Muy bien. ¿Qué opción de datos? Según el criterio que nos están dando, ¿qué opción vamos a utilizar? Entre. Entre. Muy bien, muchas gracias. Marcamos el entre. Y ahora, ¿quién sería mi fecha inicial? 1 de enero del 2020. No, perdón, del 2000. Muy bien, 1 de enero del 2000. Y la fecha final sería 1 de enero. ¿De qué fecha sería la final? 31 de diciembre. 31, muy bien, 31 de diciembre del 2021. Así que va. 1 de enero del 2000 y 31 de diciembre del 2021. Y si nosotros queremos personalizar el mensaje de entrada, lo podemos hacer. Y si no, simplemente nos vamos aquí al error y le decimos que seleccione una fecha entre 2000 y 2021. Así podría ser, aquí va, usted lo va a modificar a su antojo, a lo que quiera que diga. Lo puede redactar mejor. Seleccione una fecha entre los años 2000 y 2021 y con ella hacemos clic en aceptar. Si yo le digo 1 de abril 1989, me dice seleccione una fecha entre los años 2000 y 2021. Ahora me freno y yo le digo reintentar. Pero esto me da esta oportunidad para corregir los datos y ahora sí voy a marcar una entre el 2000 y 2021. Y esta fecha sí es válida. Estamos dentro del rango. Ahora vamos con la otra, que es seleccione un día de la semana. Aquí vamos con la lista desplegable. Nos vamos a validación de datos. Ya marcamos la celdita. Ahora, en configuración, vamos a hacer clic aquí donde dice lista. Vean, como aquí mi rango de datos está bien pequeño, solo me dice los días de la semana y cuántos días tiene la semana. Siete, ¿no?
son 7. Entonces, en este caso se me hace fácil digitarlos aquí donde dice origen y no crearlos en una hoja aparte o en un rango de celdas alejado de aquí, de mi hojita, de esta área principal, en un área oculta. Entonces, aquí yo puedo decir lunes, ingreso el primero y ahora lo voy a separar por una coma. Eso es lo que vamos a estar utilizando. ¿Quién sería mi segundo día? Martes. Lo separo por coma. Miércoles. Coma. Jueves. Coma. Viernes. Sábado. Y por último tenemos a lo que es domingo. Nos aseguramos, bueno, tenemos que tener mucho cuidado de que le hemos ingresado de forma correcta. Y si ya está así, nos vamos aquí al mensaje de entrada y le pedimos que seleccione un día de la semana. No le estamos pidiendo que lo digite. Y hacemos clic en aceptar. Vean alertita, me ubico sobre la celda y me dice seleccione un día de la semana. Vamos a la lista. A ver. Me apareció todo junto, lo voy a corregir. Me voy otra vez aquí a datos, validación de datos. Y aquí no era coma, sino que es punto y coma, porque es el separador que nosotros estamos utilizando en nuestro Excel. El mío es punto y coma. Ahora sí. Vean, ya se corrigió. Y ahora ya me aparece lo que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Marcamos uno. Y ya está. Si no trabajamos esto de esta manera, y nosotros aquí en otra celda le decimos que ingrese un número, un día de la semana, algunos lo que hacemos es esto, bueno, domingo, otros lo ponemos todo en minúscula, y otros vamos haciendo una mezcla. Podría ser que por error, no es que lo hagamos así ya, a nosotros que nos guste hacer esa mezcla de mayúsculas y minúsculas en una sola, sino que por error podría ser que nosotros aquí tecleemos algo y nos estén apareciendo así esta mezclita, utilizando esa combinación. Entonces, para evitar esta parte, o que por prisa de estar digitando, me comí la D y solo puse domingo, si yo necesito buscar una búsqueda, esa búsqueda no me va a dar un resultado fiable, porque mis valores no están escritos de forma correcta. Melvin. Sí, una consulta. Estas de las listas desplegables, yo lo había trabajado así como estaba en el video, ¿verdad? Está como en una, a un lado del Excel. Pero de esta forma de validación de datos, esa listita queda como en el aire. O sea, no se ve, va como se maneja el otro método. Exacto, esta no se ve y no queda reflejada en ninguna parte. No queda ni oculta ni así lo que nosotros hacemos. Ajá. No sé, esto no funciona cuando los datos son bastante, son pequeñitos. En este caso eran 7, pero ya cuando tenemos, por ejemplo, los meses del año, ahí tenemos 12. Entonces ahí creo que se nos haría más fácil. Bueno, si tenemos paciencia y no queremos dejar listas por ahí regadas, lo vamos digitando manualmente, así como lo hemos hecho ahorita. Solo tener el cuidado del separador que estamos utilizando. Yo puse coma de primero, pero el que yo utilizo es punto y coma. Aquí en mi Excel. Entonces, pero si no queremos hacerlo de esa forma, irlo digitando, entonces utilizamos una lista, creamos una lista en otra área de nuestro libro. Esa lista, vamos a borrar esta parte. Lo voy a borrar de aquí.
O bueno, para borrarlo definitivamente, puedo hacer clic aquí donde dice borrar todo. Y se va a borrar toda la configuración que nosotros hayamos hecho. Entonces, simplemente voy a quitar esto. No le di clic a borrar todo. Borrar todo. Así. Ya le di borrar todo y ahora aceptar. Y ya se quitó la flechita de la lista desplegable. La otra opción que menciona el compañero que ha trabajado él es crear una lista en otra parte del libro. Llegamos hasta domingo. En este caso lo podemos dejar aquí o oculta en otra hoja, en otra hojita escondida. Entonces, me voy a la celda en donde yo quiero aplicar mi lista desplegable, validación de datos, y ahora, donde dice permitir, vamos a marcar lo que es lista. Ahora, en origen de datos, aquí nosotros vamos a marcar la lista que nosotros ya hemos creado para que aparezca en la lista desplegable. Una vez lo marcamos, hacemos clic en aceptar. Vemos nuestra pestaña desplegable y vemos que ya tenemos los nombres bien definidos. Ahora, ¿qué pasa si yo me confío de que ya tengo mi lista desplegable y ya no necesito esos valores que tenía por ahí? ¿Vean? ¿Por qué pasa esto? Sería porque eliminar los datos también se actualiza lo que es la lista desplegable y el no tener ningún valor tampoco aparecerá ninguno. Correcto. Entonces, como nosotros marcamos un rango de celdas en donde están los valores que queremos mostrar aquí, entonces lo borramos, él mantiene ese mismo rango, pero como ya no hay datos, la lista no nos muestra nada. Entonces, nos vamos aquí a validación de datos, lo vamos a corregir, vamos a borrarlo y aceptar. Entonces, para trabajar en una hoja, para tener esta lista por medio de una hoja en otra parte y que esta no nos moleste en la área que estamos trabajando, podemos tenerla aquí en otra hoja, días de la semana. ¿Vean? Nos vamos aquí, días de la semana. Y ahora, validación de datos. Cualquier valor, marcamos lista. En origen, yo me voy a marcar los datos que están en la hoja 2, de lunes a domingo. Y de esta forma, estos datos no van a interferir aquí en nada de lo que yo esté trabajando en esta hoja. Y así van a estar disponibles. Y si en otra hoja, en otra hojita, nosotros vamos a seguir trabajando listas desplegables, podemos dejar definida ya una hoja, así como esta, en esta parte, para crear las listas, aquí hacer la listita, nosotros registrar los valores que queremos que diga, para que todos los datos estén aquí almacenados en una sola hoja y no sea más fácil ubicarlo. Y no tener aquí datos por aquí de una lista desplegable y datos por allá de otra lista desplegable. Podría ser una opción si ustedes van a seguir trabajando más tablas con listas y definir una hoja para crear así los datos que ustedes quieran que aparezcan. Ahora vamos a pasar aquí al siguiente. Y aquí nos pide que nosotros creemos una lista desplegable para los departamentos. En este caso, ¿qué departamento? San Miguel, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador y Santa Ana. ¿Qué pasa si aquí yo lo manejo así? Santa Ana, o como lo iba digitando de primero, Santa Ana. Por error, estoy generando estos espacios. Entonces, estos datos ya no se ven. Mi información ya no se ve así bonita ni nada de ordenado. ¿Lo vamos a corregir con qué?
con una lista desplegada. Nos ubicamos aquí en el rango de celdas, marcamos todo el rango que queremos que tenga esa listita. La marcamos y luego nos vamos ¿a dónde? A validación de datos. Marcamos aquí lista. Y después en origen nosotros seleccionamos aceptar. Y hacemos clic en aceptar. Nos ubicamos en cualquier celda de estas que están marcadas anteriormente que le pusimos la validación. Y a todas ellas nos van a aparecer los nombres de los departamentos que hemos destinado para esta parte. ¿Ves? Si yo digito por error o porque yo lo quise digitar así manualmente y me dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esa celda, ¿cuál sería el mensaje que ustedes le pondrían acá? Sería error de departamento. ¿Error? ¿De departamento o rango departamental no incluido? No, o podría ser porque lo que queremos evitar es que el usuario esté digitando. Entonces le podemos decir que por favor seleccione una opción de la lista desplegada. O seleccionar. Seleccionar una opción de la lista de este lado. Así. Ingresé otro dato que nada que ver y me dice seleccionar una opción de la lista desplegable, reintentar, lo borro y selecciono una opción correcta. Vamos a lo que es la validación de datos número 3, el ejercicio 3, y aquí tenemos una validación de datos personalizada. Esta es la que les mencionaba, que ustedes la van a trabajar más adelante en el siguiente curso con otras funciones. En este caso, vamos a marcar aquí nuestro rango de celdas a la cual nosotros queremos aplicar esta validación. Nos dirigimos a validación y en configuración, en permitir cualquier valor, vamos a marcar personalizada. Ahora, aquí en fórmula es donde nosotros vamos a introducir la función que vamos a operar. En este caso, como no queremos valores repetidos, vamos a utilizar lo que es la función contar.si. ¿Cómo queda ella? Recordemos que cada fórmula, toda fórmula, para que la reconozca Excel y lo opere, va a iniciar con lo que es el signo igual. Ahora bien, contar.si. ¿Qué sigue ahora? Contar.si nos dice que tenemos que abrir paréntesis. Ahora bien, en este caso vamos a introducir el nombre de la columna en la cual están esos datos. Y vamos a establecer que ese rango va a ser desde 2 puntos y C.
Es decir, que todo, que aquí me va a estar evaluando todos los datos que están en esa columna C. Después de ello, punto y coma, y vamos a introducir el valor de la celda en donde inicia mi rango de datos, en donde va a iniciar lo que es la comparación. En este caso, ¿cuál es la celda donde está el primer código? C8. Entonces digitamos C y digitamos el 8. Ahora bien, como ya digitamos esa parte, ahora vamos a cerrar paréntesis. Ahora, si el valor que está en ese C8 se repite, en este caso es igual que 1, es igual a 1, entonces no me va a dejar que yo vuelva a digitar ese valor. Vamos a hacer clic en aceptar. Como ya tenemos marcado este rango, ahora vamos a seleccionar cualquiera de estos y vamos a borrar un dato y vamos a repetir otro. A001. Vamos a verificar si lo hemos hecho bien. Y sí, me está diciendo, el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Cuál sería el mensaje de error que nosotros personalizaríamos? ¿Cómo lo vamos a personalizar el mensaje de error? ¿Qué diría nuestro mensaje de error? Error al duplicar número. O si lo estamos... El código que ha ingresado ya existe, podría ser también, ¿verdad? Por favor, ingrese un nuevo código. O, como mencionaba la compañera, código duplicado o código ya existe, me decía, ¿verdad? Vamos a dejar así, el código ingresado ya existe. Por favor, ingrese un nuevo código. Y cerramos lo que es paréntesis. Ah, ya estoy yo con paréntesis. Aquí no ponemos paréntesis. Ya está. Entonces, y si queremos le podemos poner aquí una letra, el título. Así lo podemos dejar, nada más eso. Nos vamos al 09, aplicamos este y queremos que este sea el 01. Me dice error el mensajito, el título. Ahora el contenido, el código ingresado ya existe. Por favor, ingrese un nuevo código. Si le doy cancelar, entonces se borra el dato y en este caso me vuelve a poner el número que yo ya tenía ingresado anteriormente. Vamos a pasar aquí a expandir un poquito nuestra base. Vamos a decirle que este es el número 11. Y ahora vamos a llevar aquí un código a 011. Y en este caso, este código A11 va a ser un pantalón vestido, ya tenemos. Bueno, aquí esto no importa que se repite el artículo, lo importante es que el código no se esté repitiendo. Pantalón, y el precio de este pantalón va a ser de 25.
como esta celda no tiene, a ver, vamos a ver. Vean, estoy digitando aquí un valor. Un valor que ya existe aquí en la parte superior, pero en ella no me lo está evaluando. ¿Cómo podemos corregir esta parte? Bueno, selecciono mi rango desde el inicio hasta el último que acabamos de ingresar, y nos vamos a validación de datos. Y aquí me dice este mensajito. La selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos. ¿Qué me dice aquí en las interrogantes? ¿Desea extender la validación de datos a esta celda? Si nosotros queremos que eso continúe la validación, vamos a hacer clic en sí. Aceptar. Ahora modifico mi dato y le vuelvo a poner el 1. Y me dice que el código ingresado ya existe. Por favor, ingrese un nuevo código. Cancelar. Entonces, él me volvió al valor que yo tenía antes. Y ahora le vamos a establecer el nuevo valor que no está repetido. Vamos a inicio. Y ahora le ponemos todo mejor. Si yo aquí al 11 le digo que sea el 02, me dice que no se puede porque ese código ya existe. Si yo sigo ingresando más valores, entonces simplemente aquí tengo estas otras dos celdas. Quiero que estas celditas de abajo tengan esa misma configuración. Marco todo mi rango y me voy aquí donde dice datos, validación de datos. La selección contiene más de un tipo de validación. Desea eliminar validación de datos. Me está diciendo aceptar. Y aquí ya se borró. Entonces vamos otra vez a personalizado. Y en personalizada introducimos la función contar.sí. Luego abrimos paréntesis. Le decimos que la columna en la cual se encuentran los valores, queremos que evalúe todos los datos que están en la columna C, punto y coma, y iniciando en la celda donde empieza ya el registro de nuestros códigos. Nuestra celda es la C8. Cerramos paréntesis. Y ahora le decimos que si ese valor es igual a 1, que si se está repitiendo, entonces que no nos deje ingresar, que no nos deje pasar. Y hacemos clic en aceptar. Y ahora sí. A001. Y ya tenemos esa parte para que los códigos no se estén repitiendo. Y ahora ya nosotros aquí podemos ir practicando. Practiquen esta parte de validación con estos ejercicios que hemos estado trabajando anteriormente. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Y mañana seguimos avanzando con el siguiente tema. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Boris, Melvin.